All right, hello, hello, class. Welcome back. It's time to start with the English class already. Ya veo por ahí Antonio, Sonia, Guadalupe, Kevin está ahí conectado también. Tenemos a Paulina, Walter y Brian, ya están listos para la English class. Hello, Vamos a hello, ver. Hello, Kevin. hello, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Nice, All right. Estuvo muy bien. Que nos alegra tenerlos de regreso. Vamos a esperar a los compañeros. Y si gustan, mientras van llegando, revisemos cómo va el progreso en la plataforma. Si recuerdan, el martes dimos inicio y teníamos 5 sesiones. Hola, Henry, bienvenido. 5 sesiones para abarcar los temas de la sección número 1 en plataforma y de la unidad número 1 en nuestro manual de estudiantes. Entonces estaba revisando para ver el progreso de ustedes en plataforma. Ahorita revisamos. Nuevamente pregunto si alguien tuvo inconvenientes en ingresar en plataforma o en desarrollar algún ejercicio de los que tenemos ahí. Les muestro la actualización hasta esta hora. Ustedes son el principiante número 2. Esta es la tarea. Miren, ahorita vamos con la homework number 1, que sería nuestra primer columna. Tarea número 1. Estas son las notas que están guardadas ahorita en plataforma. ¿Sí? Número 1. Nos aparecen ahí siempre en orden alfabético los nombres de los estudiantes. Entonces, para que ustedes vayan buscándose, la meta era llegar al 100%. Todos los ejercicios los estuvimos trabajando casi siempre en los últimos 15 minutos de algunas de las sesiones de la semana anterior. ¿Sí? Entonces, si les aparece de que no han completado todavía al 100%, por ejemplo, Brian veo que sí ya ingresó, completó algunos ejercicios, pero no tiene el total, el 100% de los ejercicios. Les motivo que vayan, revisen las grabaciones de la clase para que se den una idea. Si es que no quedó algún ejercicio claro, ahí está. Así que voy a ir quizás no leyendo por nombre, sino bajando ahí poco a poco para que puedan buscar su nombre y ver el avance que tienen. Ahí estamos. Creo que estamos muy bien. Estamos muy bien. Solo me aparece acá. Sí, motivar tal vez a Brian que lleguemos al 80% o al 100% de la plataforma. Diego, hasta hoy no se ha conectado a ninguna de nuestras sesiones. Y también tenemos aquí a la compañera Maritza Yamilet, que tampoco hemos tenido la oportunidad de tenerla desde la semana anterior. Entonces, si se fijan, todos estamos al 100%, Gaby al 80%, pero sí. Hasta ahorita ha podido completar Henry. Veo que también ya va por la semana número 2. Se adelantó muy bien, Henry. Ustedes pueden incluso completar las 4 semanas si es posible. Si les queda tiempo ahorita y consideran que posteriormente se les va a dificultar, háganlo. La plataforma está activa 24/7 para que ustedes puedan trabajar en ella. Fines de semana, en sus tiempos libres, antes o después de la clase. Pero felicitamos a este grupo. Estamos cumpliendo con las fechas. Los felicito. Gracias por el esfuerzo de conectarse y de estar también siempre pendiente de su plataforma. Vamos, vamos muy bien. Hasta ahorita, semana 1. Hoy finalizaríamos con el repaso. Todo lo que vimos ya en la semana 1, por si quedó alguna duda de los temas que vimos. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Preguntas?
comentarios antes de que iniciemos la clase? Questions. Good afternoon, teacher. Ay, Gaby, dígame, Gaby. No, nomás el saludo. Ah, ok. Buenas tardes, Gaby. Sí, igual felicitando a todos. Estamos muy bien. Muy bien, chicos. Pues 6, quiero ver, ya son 14. Vaya, demos inicio ya. Tengo más de la mitad de los compañeros listos. So, today is Monday. And as I mentioned before, we are going to do the review. What topics do you remember from previous classes? De la sección 1, bueno, unidad 1, ¿cuáles temas recuerdan de los que estuvimos viendo? Let's make a review. De los últimos que vimos, what do you remember? El adverbio de frecuencia. Exactly, adverse of frequency. ¿Qué más? Estuvieron también el How uso de many I often, how much. Okay. How many and how much? All right. Ese fue uno de los últimos temas que vimos. The use of how many and the use of how much. Countable nouns, non-countable nouns. Let's have the first activity. Vamos con este repaso para que podamos recordar the use of how many and how much. First, if I ask you, what is the meaning of how many? What is the meaning of how much? ¿Qué significa how many and how much? Yes. O cuántas, ¿Cuántos o o cuánto, cuántas, verdad? Los dos significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between how much and how many? Do you remember? many is countable Yes. And how much? noun, how much not countable. Non-countables. Okay. So if you see, I have 24 cards, 24 tarjetitas, suficiente para que todos Hello. agarremos una. Okay. And Hello, good evening. hi, good evening, welcome back. Todos van a agarrar una tarjetita, ¿ok? Y me van a ayudar a uno completar usando how many or how much y dando respuesta a lo que tengamos por ahí. El primero que me aparece es Walter. Hi, Walter. Are you ready? I'm ready. That's the attitude. Pick one number. Es la actitud. Sí, estoy listo. Dígame un número. Number. Number two. Yeah. Creo que no alcancé a escuchar, Walter. What number did you say? Number Oh, number one. There we go. Okay. This is a question. But first, can you complete using how many or how much? Which is the correct one? How hours a week do you spend? how much? ¿Qué piensa en clase? Is he okay? Do you agree with that? How Vale. many? Primero analizamos el nombre. ¿Será esto contable o no? ¿Puedo contar las horas? One Many? hour, 2 hours. Sí las puedo contar. It's countable. Okay. How Walter, many? it's many. How many hours a week do you spend doing housework? Primero responde Walter y luego alguien más si gusta. So How many. many? Ah, muy bien, es how many, está muy bien. Yes. ¿Cómo respondería eso, Walter? How many hours a week do you spend doing housework? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas horas a la semana do you spend doing housework? Yeah.
Okay. Huh? How would you describe that? Do you know the meaning of spend? What is spend? El housework es como trabajo en casa. Sí, exactamente. Los oficios de la casa. ¿Cuántas se lleva o cuántas gasta? ¿Cuántas horas le toma? ¿O usted dedica al housework in a I weekend? work 4 hours in a week. 8 hours in a week. Okay, interesting. Walter, pregúntele a alguien más lo mismo. Work 44 hours. Okay, excelente. How many hours you doing usable? ¿A quién le preguntamos? A Kevin Ayala. All right, Kevin, this question is for you. Okay, probably I don't see Kevin right there. You can pick somebody else. I work 44 hours. 24? Vamos a hacer algo. Si quieren, después I vamos a work revisar. 44 You spend 24 hours doing the housework? All right, Rafael. Vamos. Rafael, ayúdeme con la siguiente, ¿ok? Here we go. ¿Con la qué? Elija un número más. Pick one of the numbers that we have here. Permítame. Don't worry. Go ahead, please. 50. 15, this one. Yes. How many or how much? ¿Cuánto viajas durante el año? How many, how much do you travel during the year? Yes, Rafael. How many or how much? Estoy pensándolo. Okay, don't worry. Vamos. Ajá. Do you see an expression? ¿Será que ve algún nombre contable en la expresión, en la pregunta? ¿Ve algo específico, un nombre contable o no, Rafael? How many? How many? Yes, how many do you travel during the year? Ah, okay. Viajas. Okay. ¿Cuánto viajas durante el año? ¿O cuántos viajes haces en el año? ¿Ven la diferencia? General, específico, contable. Vaya, clase, ayudémosle. ¿Qué opinan ustedes? What do you think? How much How how much? do Vaya, how pero much? I'm why how sorry. much? Why? No, 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 nunca digan I'm sorry. Ok, es What is ustedes different mismos. in how much and the how many in this sentence or Vaya. question? Ok, why is it how much? ¿Por qué es how much? Le dije, ¿será que en toda mi Porque no hay nada pregunta? contable. Muy bien, podemos ver algo que sea contable, por ejemplo, horas, minutos, días, meses. Eso es contable, pero acá no veo ninguna expresión que sea contable. Al contrario, veo algo en general, el verbo viajar. No dice Travel. cuántos días viajas, Travel. cuántas horas viajas, no. Por eso es que inmediatamente sé que es algo en general. No hay nada específico. So, how much do you Sí. travel during the year? Rectifiqué ya tarde. No, don't worry. Así vamos aprendiendo. Okay. Entonces, respóndame, Rafael. How much do you travel during the year?
¿Cuánto viaja durante el año? Yes. ¿Cuánto viaja? ¿Cuánto ¿O viaja? cómo? ¿Cuánto viaja durante el año? Viajes que hace usted. ¿Cómo expresarían ustedes la frecuencia? Recuerden que podemos expresar frecuencia aquí. ¿Cuánto viaja durante el año? Never I never travel. travel. I sometimes travel during the year. O pueden ser específicos. I travel one time in a year. Viajo una vez al año. Ajá. Once. I travel Travel twice. twice monthly. Twice a month, ok. ¿Recuerdan lo que les dije? Aunque la pregunta sea no contable, ¿qué pasa con la respuesta? Tiene Tiene que que ser ser contable. contable. Tiene que ser Ah, contable. vaya. Sí. Aquí vamos, next one. Sí. Perdón, teacher, se me desconectó. Bueno, no se preocupe, Rafael. ¿Sí? How much do you Okay. travel during the year? ¿Cuánto viaja, Rafael, durante el año? How much do you travel? Independientemente de dónde viaje. Sí, no importa. Si no sé cómo responder, claro. Travel I travel one more time. one time a year. Once a year. Vaya, muy buena respuesta. I travel once a year. Great. I travel once a year. Next one. Let me see Mario. Tengo por ahí a Mario. Mario, pick one number. Elijo un número, Mario. I have so many numbers. Number five. Okay. How many or how much? Okay. Clase, ¿qué piensan? Do you agree? How much fast food do you eat? Do you agree or not? Clase, ¿están de acuerdo con School. esa respuesta? Yes. Yes. Okay. Yes, Antonio teacher. nos dice sí. So, that's all right. How much? Esa sí está correcta. ¿Cuánta comida rápida comes, Mario? How much fast food do you eat? ¿Cuánta? Fucking fast food do you eat? ¿Cuánta come? ¿Cuánta comida come? Comida rápida. ¿Cómo responderían a eso? ¿Será frecuencia? No. Esta tiene que ser una cantidad. ¿Sí? How much fast food do Once a you eat? month. Acá me pidió de cantidad. ¿Cuánta comida rápida comes? Teacher, ahí no le Twice. podemos responder con frecuencia tampoco. No, porque no dice qué tan seguido, sino cuánta comida rápido comes. Puede ser, I eat a lot, como mucha. Podría ser negativo. I don't eat fast food. No como. O, si quieren agregarle frecuencia, ok, hagámoslo con frecuencia, pues. Pongámosle I usually. Usually eat fast food. Usually eat fast food. Pueden hacerlo con cantidades o también con frecuencia. I usually eat fast food. All right, thank you. Let's pick another one.
Here we go, Henry. I can see you there, Henry. Pick one of the numbers. Help me out. Number 20. Number 20, okay. In this case, There is one. how would you make a question? ¿Cómo haríamos una pregunta? Tengo Y algunas palabras. Vale. vamos a ver. Ocupando algunas de estas, necesito hacer una pregunta ocupando how many or how much. Aquí le hace falta una I, refrigeradora. Fridge. What is else? Else. Eggs, huevos. Tenemos que formar una pregunta. ¿Cuántos huevos hay en el How refrigerador? many How there many there are? are in French? Oh, how many eggs How are many? there any eggs in the fries? Vale, les voy a ayudar. Tenemos there, quiero ver, es there, eggs, any Are fridge. there any eggs in the fridge? Primero, There are any are eggs there. on fish? Are there? Pero pongámoslo con how many. How. ¿Podemos contar o no los huevos? Sí, ¿verdad? Yes. Entonces, how many. Yes. How many ¿Cuántos huevos eggs? There. are there in the fridge? In the fridge, how many Pongámoslo eggs are así. there in Y tengo una forma segunda de redactar esta pregunta. Se lo voy a poner por acá. Ya no ocupando how many or how much. Are is there there? Are there any eggs? eggs in the fridge? Dos preguntas, dos posibles respuestas. Pero como estamos practicando how many, how much, how many eggs are there in the fridge? ¿Cuántos? Ahí tengo que dar un número. En la primera, aquí no doy un There. número, sino un yes o un no. Are there any eggs in the fridge? Yes or no. Acá sí, porque es algo contable, digo una cantidad. All Ahí right. puedo responder. There are 20 eggs in the Exacto. fridge. There are 20 eggs in the fridge. Muy bien. ¿Clase? ¿Quedó claro? ¿Sí? Is it clear? All right. Thank you, Henry, in class. Sonia, can you pick one of the numbers? Sonia Santa María. Number three. All right. This is a question. People are there in your workplace? What do you think? How many or Teacher. how much? Yes. Teacher, me voy a desconectar un ratito porque me tiró una advertencia el teléfono que se me va a apagar porque se me sobrecalentó. Vaya, sí, y si vuelve a ingresar, puede tener la cámara apagada, Denise, para que no se le pase eso. Perfecto. Vaya, Sonia, what do you think? How many or how much, Sonia? How many? All right. ¿Qué piensan, clase? Is it how many? How many? Yes, Yes, how much? sí. How much? Ah, Aló. por ahí escuché un how ¿Quién much. es el cargador? Oh, how many or how much? How I think that is how much. many? Okay, people.
people, this is a category. It's a lot of people. It's a very big group of people that most of the time we cannot count. Or probably we can have an idea. But in this case, how much people? Este caso es una categoría muy amplia. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Uh-huh. ¿Cómo haría entonces este nombre contable? How do I make it countable? How do I? Creo que es una respuesta específica. Ajá, exactly. ¿Cómo haría entonces para ocupar many en esta misma pregunta? ¿Cuántas personas hay en tu trabajo? ¿Cómo creen? How many? Ajá. How many employees? Exactly. Ahí ya soy más específica. Miren, si quiero convertir la misma pregunta pero ocupando many, soy más específica. ¿Cuántos empleados? ¿O cuántas chicas? ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos entrenadores? ¿Sí? Cuando yo soy más específica, ahí sí puedo ocupar many. Pero cuando me dicen people, imagínense, su compañía es algo tan grande, tan extenso muchas veces. No sabemos el resultado. Quizá las personas a cargo de recursos humanos saben contar o saben cuántas específicamente hay. Pero si yo voy y les consulto a ustedes, how much people are there in your workplace? Probably we don't know an exact number. That's why we are going to use how much people, right? Okay, Sonia, let's practice with how many. How many employees are there in your workplace? Okay. How many employees are there in your workplace? ¿Cómo respondería eso, Sonia? Oh, clase, alguien de la clase, ¿cómo responderían a estos? Ya estoy siendo más específica. ¿Cuántos empleados hay en su lugar de trabajo? How many employees are there in your workplace? There are 20 people. All right. 1,000. 20. ¿Será que son exactitos 20 o alrededor de 20? ¿Es that an exact amount? Employees, sorry. ¿Sí? ¿Son 20 exactamente o hay más de 20? Around 20? Around 20 people. Si no estoy seguro de la cantidad exacta, puedo decir alrededor de 20 empleados, o pongámosle empleados, ¿verdad? 20 empleados. All right. Vale, vamos a elegir dos más. Solo dos más. Two more. Here we go. Let me see. Let's see who do I have here. Karen. Y luego Franco. Ellos van a ser los últimos dos. Karen and Franco, pick one of the cards, please. Number four, all right. In this case, we need to make a question. Necesitamos hacer una pregunta. Okay. Think about it. Okay.
Croquer, ¿qué es? No, no, no. Es una vajilla. 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 Y luego tenemos la palabra cupboard. Cupboard. ¿Saben qué es un cupboard? Armario. Cupboard. Es un armario. Muy bien. Entonces, ¿cuántas? Muy bien. Vajilla es como el conjunto de piezas, platos, vasos. ¿Qué más trae una vajilla? Tazas, los platos más pequeñitos. How many? How many? Crockery. Okay, how many? Crockery. Crockery. There are. ¿Será que esta es una categoría contable, Karen? La vajilla. O estoy siendo específica. ¿Cuántos platos hay? ¿Cuántos vasos hay? No, ¿verdad? No, no. Ah, entonces iniciamos desde ahí. How many or how much? How much. Muy bien, hoy sí. Desde que sé que no puedo contar todo. How much. Crockery. Crockery. How much broccoli in the cupboard? Is there? There. In the? Is there? Cupboard. Okay. How much crockery is there in the cupboard? Desde que sé que es algo muy amplio que no puedo contar. How much? How much? All right. Excellent. Franco, pick the last one. Which is the last one? Franco es mío. All right, Franco, go ahead, please. Number 12. Number 12. Yes. Oh. How much is there in on your bathroom? How much money? Okay. Me llama la atención el lugar donde nos preguntan, ¿en tu bathroom, en tu baño? Ok. ¿Por qué en mi baño? Wow. How much money is there in your bathroom? Las monedas que se caen, ¿verdad? How much money is there in your bathroom? Tell me. Teacher. Yes, I'm listening. What is the difference of bathroom and restroom? And restroom. All right. Let me help you out with that. Before we answer that, we have bathroom and restroom. In this case, most of the time, we call bathroom to a private place that is in my house. And most of the time, the other way. Vamos a ver. Hay dos formas de diferenciar. In this case, it can be public place. It's a public in public places. That's the difference. Hay dos formas de diferenciar. Los baños que están en restaurantes, gasolineras, cualquier otro lugar que no sea mi casa, eso le llamo bathrooms. Le llamo a los que están en mi casa, los private, the ones that I have at home. O también
Si quiero llamar bathroom a un lugar que está en mi casa, es específicamente el lugar donde yo tomo una ducha. Ese es un bathroom. Si es en mi casa, obviamente. Pero si me refiero al lugar en donde yo voy, en lugares públicos, sería un bathroom. All right? That's the difference. Yes. Is it clear? Thanks. You're welcome. So, ¿cuánto dinero hay en tu baño? How much money is there in your bathroom? ¿Cómo responderían a esto? Nothing. There is nothing. Nothing, right? Con cantidades. Cantidades diciendo, there's no money. There is nothing. There is nothing. There's no. All right. Vaya, esto más que todo es para analizar cómo comprendemos las categorías generales y específicas. Creo que sí, estamos haciéndolo bien. Remember, if you have questions about this topic, don't hesitate to ask the teacher. The idea is for you to practice. If you go to your book, there you're going to find just examples about money. El libro se basa más que todo en información financiera, decía. La unidad 1 decía, you're going to request personal finance information. Por eso es que en el libro solo se ubican a expresiones que tienen que ver con dinero, cosas contables, categorías muchas veces en general. ¿Okay? All right. Preguntas sobre el uso de how many and how much. Yes, is it clear? Do you have questions about this? If not, I'm going to review this topic probably on a future class, but not today because we need to move on. Okay? Vamos a revisar la asistencia. Ana Consuelo Amaya. Ana Consuelo Amaya Merino. No nos iba a conectar, dijo, creo yo, porque le salió un inconveniente. Ahí en el grupo lo escribió. En WhatsApp, vale, ya vamos a revisar. Gracias, ¿sí?, por estar pendiente. Brian Alexis Ramírez. Present. Right, Brian. Karen Beatriz Castillo. Present. Ok. Denise Nadina Enríquez. Present. Ok, Denise. ¿Será que no le va a dar más problemas, Denise, si tiene la cámara encendida? Pues no sé, ahorita ya lo conecté, pero como con la cámara encendida veo que no me carga mucho el teléfono. Vale, si quiere apáguela, no hay problema. Es justificable para que sí pueda estar en la clase. Apague su cámara, Denise, no se preocupe. Diego Ernesto Vanegas. Edwin Leonel Flores. All right. Fátima Marisela Flores. Gabriela Margarita Vázquez. All right. Wait, ya me confundí. ¿Fue Gaby que me dijo present o Fátima? Gaby. All right, Gaby, thank you. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, Henry. José Antonio Ramos. Present. Excelente. José Edwin Valle. Present. Ray Franco, Kevin Stanley Ayala. Present. Okay, Kevin. Mario Arnoldo Salazar. Present. Okay, Mario. Maritza Yamilet Ramírez. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. Excelente. Rafael Arturo Morales. I am present. Excelente. Ruth Margot Benítez. Presente, teacher. Okay, solo Ruth. Comentarle que tengo apagada la cámara también porque tengo problemas con el inter. Gracias, Ruth, por el esfuerzo de estar en la clase. Así puede tenerla, no se preocupe. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Okay, Sonia. Walter Manuel Reyes. Present, teacher.
Excellent. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Okay, excellent. Maritza no está presente. Fátima Marisela. Diego Ernesto en Ana Consuelo. Ahí está la asistencia de la primera hora. Vaya clase, vámonos a la práctica. How many, how much? Si quedan dudas, si en sesiones posteriores podemos retomar ese tema otra vez, lo vamos a hacer. Don't you worry. Okay, here we go. Let's go to the book right now. En el libro, vamos a hacer el repaso. We were practicing about the uses of the simple present tense. ¿Qué es el simple present tense? Most of the time, we are going to use the simple present tense in order to talk about routines, things or activities that I do, or activities that I don't do. We were writing some examples, okay? Vean por acá. Tenemos varias conversaciones que tal vez por el tiempo no vamos a alcanzar a practicar, pero les motivo. Hagámoslo. Usemos estas conversaciones para mejorar nuestra pronunciación. Okay. Let's go to the review about the usage of negative statements and also interrogative statements using the simple present. Okay, look what we have here. Vamos a ir hasta acá. Esto ya lo repasamos. Aquí. Vamos a hacer preguntas. Preguntas sobre la frecuencia de que ustedes hacen, por ejemplo, en su lugar de trabajo o actividades que hacemos muchas veces en casa, ¿sí? What are you going to do if you see this is going to be a group work? First part, primera parte del group work, lo vamos a hacer todos juntos. Segunda parte, van a ir a los breakout rooms y van a ir a consultar a sus compañeros. ¿Haciendo qué? 6 diferentes preguntas sobre frecuencia. Ok. Let's start right now. How often do you? ¿Qué tan frecuente tú tienes meetings? ¿Qué más le gustaría preguntarle a sus compañeros? How often do you? How often drink water? Muy interesante. How often do you drink water? Never drink water. In the world. You never? Okay. Number 3. ¿Qué más le gustaría consultar? How often do you? I often go to the bathroom. Yes, right. Go to the bathroom. How often do you eat a snack in the office? Eat a snack in the office. How often? Pongámosle at work. At work, eat a snack at work. Number 5. How often do you do exercise? Okay, how often do you, pongámosle exercise. ¿A dónde? At home, en su casa. ¿O cuándo? Seamos más específicos. How often do you exercise? O In the gym. In a week. Pongámosle in a week. Number 6. Dos veces en el día en el trabajo. Really? ¿En el trabajo cómo? ¿Cómo así? Sí, son 5 minutos de ejercicios ergonómicos. You need to stretch. Oh, really? Ah, sí, es verdad. Yo también. Bueno, hacíamos eso en el trabajo durante el día. No, ya no, se me olvida. Pero sí son sesiones cortas. Que you need to stand up, you need to stretch your body, you need to walk. Or you have
to take care of the position in which you are sitting. So, yeah, you need to do it, please. Number six. Es obligatorio, wow. Me encanta ese tipo de políticas que cuidan de sus empleados. Number six. ¿Qué más les gustaría consultar? How often do you check the cell phone? Do you? Can you repeat that again, please? How often check the cell phone? Okay. How often do you check your cell phone? Vale. Si se fijan que estamos consultando, how often, sobre dinero, sobre frequency. Ok. Frequency. Y si se van a la página anterior, que podemos ver acá, we can hear examples about the use of frequency adverbs. ¿Cómo van a responder? Van a responder usando frecuencia. Hay dos tipos de frecuencia. In this case, the ones that we have in the books are the usage of the frequency adverbs. But you can also have examples using time expressions. All right? So let's practice. We have always, usually, we have normally, often, sometimes, occasionally, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely. Rarely. And you have never. ¿Se acuerdan cómo redactaba una oración? Necesitaba al inicio el sujeto, subject. Then we have the adverb of frequency y luego le sigue el verbo. Voy a andar escuchando de que ustedes redacten oraciones cuando hablen en ese orden correcto. I always get up. He usually drives to work. And so on. Okay? Vale. ¿Está claro lo que vamos a hacer? You are going to talk to your classmates. Van a entrevistar 6 o más. Su meta es completar. Miren cuántos serían. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tienen 18 espacios. 18 espacios. ¿Qué van a hacer? Como no pueden redactar digitalmente, háganlo en su cuaderno. If you have your notebook, you can write it down. Write the information. Okay? I'm going to send this picture to WhatsApp right now. All right. Send a picture. I'm going to send a picture right now. Here we go. Remember, this is a group work. No vayan a dejar a sus compañeros preguntándoles y no les den una respuesta. Vamos, practiquemos. Para que ustedes puedan moverse de una sala a otra, voy a dejar salas abiertas. ¿Ok? ¿Ya han trabajado con las salas abiertas? The open breakup rooms. No. Ustedes deciden a qué sala irse. Pueden moverse, salirse de una, entrar a otra. Para eso son las salas abiertas. Las que usualmente hacemos son automáticas. You get grouped by the teacher. Okay, just give me a moment. I need to send the picture right now. Here we go. Okay, wait. All right, here we go. Did you get the picture? ¿Te llegó?
Yes, no. No. Okay, it's loading. Está cargando. Aquí va. Yes. Okay, you got it now? Yes. All right. Yes. There you go. So, let's try. Veamos si nos funcionan las salas abiertas. Here we go. 3, 2, and 1. Elijan a qué sala quieren irse y a los que encuentren ahí empiecen a entrevistar. Terminé con esa sala, me muevo a otra. Quiero verlos en las diferentes salas. Go, please. It's time to work with your classmates. Excellent. Go and talk to your classmates, please. There you go. Go with your classmates. All right. Me preguntaste que con qué frecuencias uso el BUPA. Sí, correcto. ¿Con qué frecuencia usas el BUPA, tomas el BUTEX a tu trabajo? I always take a bus. Otro podría ser, how often do you drink a coffee? Podría ser la respuesta, I drink coffee twice a day, dos veces al día, por ejemplo. I rarely take a coffee, drink a coffee. Gabriela. Solo los escucho, no me incluyen. How often do you study English? Did you get what they ask you, Gabby? Did you understand what they ask you? Permítame. Give me a minute. Ah, there we go. Uh-huh. ¿Qué me preguntaron? All right. Ahí voy, si no entendí o no comprendí, oh, ¿cómo le hago para averiguar la pregunta? How would you do? Can you repeat, please? Can you repeat, please? Okay. So, Kevin, what was the question? How often do you? Yes, sir. Can you repeat the question? Gabriela is asking you if you can repeat the question. Gabriela, can me repeat the question, please? No, she wants you to repeat. She is asking you. Antonio,
Antonio lo que me preguntó. I was Antonio, not Kevin. Okay, so how often do you practice your English? For you, Kevin. Hi, excuse me. Don't worry. Gabby, how often do you drink coffee? I always drink coffee. All right, I always drink coffee. Vaya. Quiero que intercambien todas las preguntas que les... A question for me. Yeah, exactly. Ask a question for me. You need to keep on talking, all right? So keep on working. Okay. Sometimes. Eat fruit at the work. Me hago una yo. Okay. Okay. How often do you exercise in a week? Henry. Ya salió Henry. Se nos fue. Ah, pues Leonel. How often do you exercise in a week? Regresó Henry, jefe. Evadió su pregunta. Evadió mi pregunta, eso quiere decir que no hace ejercicio. ¿Cómo no? I always exercise. Solo los de ergonómicos de la planta hacen. No, ni los hacen. Yo los he visto, no los hacen, no les gusta hacerlo. La pregunta es, how often do you exercise in a week, en la semana? Y yo les dije, I always exercise in the morning, every day. Uh-huh. Y hace ejercicio en la mañana, todos los días. Ajá. Bárbaro. Yeah, I always exercise in the morning. Todos los días, every day. Se especifica. Yo, ahí para el siquiera. Who often do you check your cell phone? Huh? Every minute. Do you check your cell phone? Okay. El teléfono, chequear el teléfono, ¿eh? ¿Con cuánta frecuencia? Ajá, ¿con cuánta frecuencia chequeas tu teléfono? I always check in the cell phone, or I never check in the cell phone at the workplace. Podría ser otro. I usually check. How often do you go to the beach? Dame un segundito. No puedo salir de esta página, Kevin. Denme un segundito, Franco, que tengo un problema aquí. No puedo salir de esta página. Okay. Era la misma que te hice, ¿verdad? How often?
How often do you go to the beach? I occasionally go to the beach in on the weekend. No, no. Creo que sí era. Casumeli. Go to the beach. On the weekend. Okay. Escuché a la Sonia por ahí. ¿Entendí? Estamos haciendo la pregunta, hija. Ma Guadalupe. How often do you check your cell phone? I usually check my cell phone. Ahora les haré una yo. Espérame, espérame, espérame. Okay. ¿Cuál de mano? ¿Cómo dijiste? ¿Mi respuesta? Sí. Oh, yeah. There are many people. Check my cell phone. Hola Henry, me venía siguiendo. Usually, I usually check my cell phone. Check your cell phone. Me fui a las 4, solo yo estaba. ¿Por qué me retiré de ahí? No había nadie. Aquí estamos llenos, hay casa llena, así que diviértanse. ¿Me voy a preguntar? Dale. How often do you eat pizza? Pizza, vamos a ver. I sometimes eat pizza. Eat pizza. Okay. ¿Está bien? ¿Me escucharon? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Vaya. Vaya, pues yo le tengo una pregunta a este Henry. Henry. ¿Se fue quizás? Uy, que me deja hablar. No, ahí estoy. Ahí vaya, estoy. ¿Le hago una, le tengo la pregunta? Dele. How often exercise in a weekend? Ay, la respuesta, I always exercise in the morning every day. Oh, bárbaro. Ya la tenía. I always exercise in the morning every day. In the morning every day. Me llega, enséñeme. Sí. Quiero ver si sería. ¿Cómo se dice? Antes de tomar el baño, antes de bañarse, después de lo después. After before. Before taking a shower. Before taking a shower. Yeah, before. Por eso los interrumpí ahí, pero sigan. No, solo estoy escuchando. You're doing a great job. Keep on doing a great job. Vaya, que me falta, gente. Me falta una.
¿A quién no le he hecho la pregunta? No sé. Ahí está Leonel, Leonel, te vamos a hacer una pregunta, bienvenido. Bienvenute. Te hago la pregunta, hijo. How often do you eat a snack at work? Tiene agua. How often do you? Do you eat a snack at work? Never. I never snack at work. No, qué mal. Vamos a poner, vaya. Esas preguntas eran las que íbamos a hacer a los demás. Sí. Sí. ¿Sí? Yo le quiero preguntar a Walter. Hola. ¿Le puedo preguntar? Sí, en vez de él. No se equivocarán los demás, están anotando. Hola, dele, dele. No, hombre. How often do you... Hola. Cocina pastelitos de pollo. ¿Cuál me hizo? ¿Sí? ¿Me escucho, Walter? No, ahorita, repítamela, por favor. How often do you cook chicken nuggets? O nuggets. Nuggets. ¿Con qué frecuencia cocina pastelitos de pollo? I never. Nunca. Ya que la Sonia hizo una pregunta así, le vamos a preguntar a ver quién más. A la Denise. ¿Qué pasó? Le voy a hacer una pregunta. Dale. Vamos a ver, how often do you drink beer? Ya. Oh. I usually drink beer once a week. All right, time to come back just for a while. Volvamos un ratito. It's time to come back for a while. You know, I have been listening to you, and yes, you're doing a great job. I had a list of questions in which you were going to ask frequency to your classmates, but now you are even making extra questions. So, listen, solo los traje de regreso, ¿por qué? ¿Por qué dejé las salas abiertas? Solo algunos tomaron ventaja de las salas abiertas. Ir de grupo en grupo, visitando a sus compañeros. Los demás se quedaron solo con un grupito. No, esta otra vez que vayamos a las salas por 5 minutos más. Visiten a nuevos compañeros. La idea es que llenen los cuadritos. No solo con 2 compañeros, sino con la mayoría posible. Yes, tell me, dígame. Ticha, yo el problema que 3 veces intenté ingresar a la sala y me saca la aplicación. No sé por qué. Muchas veces el dispositivo tiene mucho que ver o la conexión a internet que tengamos. Usted manténgase con cámara apagada, todos los que tengan ese problema. Cuando vayan a ingresar a una sala, cámara apagada, eso consume menos datos, ¿sí? Okay, hasta ahorita que ya que me había logrado integrar a un grupo, no sacó usted. Sí, vale, pero no se preocupen, vamos a dar de 5 o 6 minutos, yo me voy a estar moviendo en todas las salas,
Solo hago correcciones si es necesario o les apoyo con vocabulary. But great job. How often do you? Hagan todas las preguntas posibles con how often do you. 5 extra minutes. 5 minutos más y luego regresamos. Voy a abrir las alas otra vez. Here we go. Ok, vamos, 5 salas. Muévanse de sala en sala. Go, hablen con nuevos compañeros. Talk to your classmate asking questions. Go, please. There we go. Go and talk to your classmates. Great job. Busquen nuevos compañeros. Look for new classmates. There you go. Great job. All right. I sometimes eat chicken in the week. Vaya, gente. Oye. Hola. Sí, está bien así, ¿verdad? And sometimes eat chicken in a week. Bueno. Vaya, le voy a preguntar. Es pregunto una yo y luego voy a visitar. Tal vez pueda entrar. How often? Bye. Hola. No escuché muy bien. How often do you buy fast food? No entendí cómo fue. How often do you buy fast food? Did you get the question? ¿Con qué frecuencia vas por comida o compras? Ajá. Comida rápida. But not Spanish English. Yo sí la entendí, wow. Y si no entiendo la pregunta, ¿qué hago? Can you repeat that, please? You ask more. Ajá. Y Antonio va a quedar repitiendo hasta que ustedes la comprendan. Practice your English. There we go. Can you repeat that? Ajá, Henry and Ruth, pregúntenle hasta que entiendan la pregunta en inglés. Vamos. No, pero es que no entendí muy bien la pregunta. How do you? Vaya, entonces, Henry, dígale eso a Antonio hasta que mantengamos una conversación en inglés. ¿Cómo le dice? Repetí eso de nuevo. Esa última parte no la entendí. Repeat the question. Yeah. There you go. How often do you buy? Buy. That, yes, that is the verb. Buy. Buy. Buy the comprar. Yes.
Yes. How do you spell it? Pida que se lo deletree. Vamos. How do you spell that? How do you spell by? B-A-Y. B-U. 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 Y. B-U-Y. Y. Uh-huh. How often do you buy? Excellent. Fast. How often do you buy? Fast. Food. Ah, yeah, yeah, yeah. Fast food. Excellent. Okay, sigan trabajando. Great job. How often do you buy fast food? Fast food. Mm-hmm. Y yo voy a responder. I occasionally buy fast food in a month. No creo. Hermana. Hello, hello, Oli. Hello, hi. Pau. Me les uno, please, denme un chancecito ahí. Ok. ¿Cada cuánto te... comes pollo, dijiste, Gaby? Sí. Ahorita. How open. Ya respondieron a la pregunta, ¿no? Aún no. Dijeron, how often do you eat chicken in the week? Sí. Sí. Eat chicken every day. Really? Galanas que tienen piso. Oh. Bueno, le puedo hacer una pregunta. Very good. Para vos, Karen. Ay, qué valor tuyo. ¿Qué tienen para Karen? Ah, para la Gaby, vaya, para la Gaby. No, dele, dele con ella. Vaya, vaya, Karen. How often do you shopping? Ahorita. Ay. I never. No, una vez a la semana. Ah, pues sería I once a month. Gabriela, tengo una pregunta. Usually we shopping every week. Como usualmente voy de compras cada semana, por ejemplo. I usually go shopping every week. Así, así sería, ¿verdad? Sí. Henry me anda siguiendo más que me da hambre. Le voy a decir en inglés para practicar. Vaya, ahora pregunte a alguien más. ¿Entendieron la pregunta, la respuesta y la pregunta? ¿Verdad? ¿Qué preguntó? How often do you go shopping? Me respondieron, I usually go shopping every week. Ay, curso. I never go shopping. Henry. Oi. How often do you eat chicken? How often? No. I sometimes eat chicken in a week.
Okay. I sometimes eat chicken. In a week. In a week. Mm-hmm. All right, time to come back. Time is over. All right. This is what I like from practice days, that we can have like that extra time in order to practice. Most of the time, casi siempre cada 5 clases tenemos esto. Repaso de todo lo que hemos visto. Teacher. Yes. Tell me, I'm listening to you. Para decir cada hora. Every hour. Every hour. Exactly. Any other questions about this? Questions about the use of how many, how much, or in this case, how often? No? So, I forgot to show you the topic for today's class. Class number 5, if you see, this is mostly a practice, okay? We were going to review the simple present, and we were going to practice. Ya empezamos con la práctica. Ahora hemos practicado the use of 3 questions. First question, how many? Ya practicamos esta. We were also practicing this question, how much? And now we are practicing the use of how of. And yes, 3 questions. So what are we missing? We are missing to review the simple present tense, okay? Pero antes de movernos the simple present tense, interrogative form, I just need to conclude. Voy a concluir esta actividad de how often by asking you some questions. Okay, Leonel Flores. How often do you drink water? How often do you drink water? I usually drink water. All right. Franco. Thank you, Leonel. How often do you check your cell phone? At work. I always check my cell phone in my house. Ah, all right. In your house. How about at work? How often do you check it? It don't permit it. Uh-huh. Yes? In the work. It don't permit it in the work. All right. Para los que quieran también decir lo mismo. ¿Cómo decimos no está permitido en el trabajo? Ocupemos otro verbo, miren. It is not allowed. Eso es permitido. Allowed at work. ¿Sí? Para que tengan una respuesta negativa también. Tomen nota. How often do you check your cell phone at work? It is not allowed. No está permitido. Es una prohibición, ¿verdad?
Allow tiene que ver con prohibiciones. No está permitido. Algo que no se puede hacer. It is not allowed at work. But sometimes check my phone. Ah, ok. Pongámosle ahí un contraste. Miren. It is not allowed. Pero I sometimes checked it. La reviso. Ahí está. Un contraste, el but, pero yo lo reviso. ¿Ok? Interesting. Yesenia Jamilet, how often do you go to the bathroom at work? How often do you go to the bathroom? Bathroom, ¿qué es? Bathroom. How often do you go to the bathroom at work? Bathroom. Do you know the meaning of bathroom? Restroom? Yes. Okay. So how often do you go? I usually bathroom. I usually go. I usually go. Recordemos, no tenemos que olvidarnos del verbo. I usually bathroom. Vamos otra vez, Yesenia. I usually. Escuche esto. I usually bathroom. ¿Cuál es el verbo que me hace falta? I usually go. Go to sería. Go to. I usually go to the bathroom. All right. Preguntas de este tema. De las tres preguntas. Con how. How many. How much. How often. Preguntas muy interesantes. Here we go. Terminamos con la práctica del simple present. Aquí tenemos tanto de qué hablar. The simple present tense. This is just a review. If you remember, we have been expressing, in this case, frequency. We have been talking about routines. In this case, if you remember the use of the simple present, this is when we were talking about routines. Revisábamos en una de las clases esta estructura, affirmative statements, in which I ask you to be careful with the use of third person. Which is the third person? He, she, or it? What happens to the verbs with the third person? Don't forget that we need to write an S or ES at the end of the verb. Recuerden esta regla. Para el simple present, con la tercera persona singular, que es él, ella y eso. Tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Olvídense de esa regla para los negativos y las interrogantes. No, you don't need to take care of that. Okay, so this is what we're going to do. Olvidémonos del presente, vámonos a los interrogativos. What if I want to make a question? In this case, asking information, not about me, but asking information about he or she. What do I need to do? I need to remember that I am going to have an auxiliary verb. In English, for the simple present, we have two forms of auxiliary verbs. In this case,
I have the use of does and the use of do. For singular and for plural, does and do. What happens to the verb? As you may see, the verb is not going to change, never. It doesn't matter if I am talking about he, she, we, you, or they. The verb is not going to change. Creo que esto ya lo recordaron, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si se fijan, ¿qué tipo de preguntas hago utilizando el auxiliar do and does? Preguntas en presente. Ok. Y sí, perfecto. ¿Y cómo le doy respuesta? Puede ser respuesta larga también. Pero, ¿qué tipo de respuesta? Negativa o positiva. No questions. Ahí está. Affirmative or negative. Eso es lo que quiero que veamos. Pongamos este ejemplo, check reports. Revisamos los reportes. Vamos a redactar la primera. Repasemos. Tengo dos tipos de preguntas en inglés. Vámonos primero acá para hablar en el present. Okay, the simple present. In the simple present, I have two types of questions. Ahorita enfóquense en el presente simple. Ni en el pasado, ni en el futuro. Nada, the simple present. I have two types of questions. The first group is the yes, no questions group. Que son aquellas que respondo con yes y no. Estas se redactan usando el verb to be. Okay, let me show you some examples. Do you check reports at work? ¿Ustedes revisan reportes en su trabajo? Do you check reports at work? Yes or no? Yes, I do. If we have an affirmative statement, yes. Then I have the subject, I do. Negative form, no, comma, I do not. Or I can say, no, I don't. So, ¿cómo convierto esta respuesta corta en una respuesta completa? Usualmente solo usamos respuestas cortas. How do I express the same idea but in a complete form? ¿Cómo quedaría en forma completa? Do you check reports at work? Yes, I do check report at work. There you go, Denise. Easy. ¿Saben qué? Convertir una respuesta corta a completa es reafirmar lo que me acaban de preguntar, tal cual hizo Denise. Yes. I do. Escribo la forma corta y afirmo nuevamente lo que me acaban de consultar. Yes, I do. ¿Qué dijimos que hago? I checked reports at work. Simple. Vuelvo a repetir lo que me acaban de consultar. Ah, but in the case of negatives. ¿Qué pasa con las negativas? ¿Será que aplica la misma regla? Or do I need to change some information about the answer? Es raro. ¿Cómo sería entonces? Alguien que me da respuesta. No, I don't. No, I don't check report at work. Excellent. No, I don't check report at work.
Oh, ¿qué pasa en la negativa? Creo que sería redundante si yo vuelvo a repetir no, I don't, y luego I don't check reports at work. Mejor, corrijo de una sola vez. No, I don't. Esta sería la primera. O puedo dar la información correcta. Miren, no. Podría ser así también. No, I don't. ¿Qué hago entonces? Díganme otra actividad. Digamos, I supervise my team. ¿Sí? Tengo dos opciones de respuesta completa. Una, en la que digo toda la actividad. No, yo no reviso. O en la cual digo no lo hago, inmediatamente corrijo, doy la información correcta. I supervise my team. I send emails. I go to meetings. ¿Sí? ¿Quedó claro lo negativo? ¿Dejo claro lo Yes. que yo no hago? ¿O digo que no lo hago? Y doy la información correcta. Yes. All right. No, I Okay. don't check Another thing. Don't forget that if I have the auxiliary do in the question, I need to have it right here in the answer. Tiene que coincidir el sujeto, perdón, el verbo auxiliar. Pregunta. With the one that I have in the reply. Siempre debe coincidir auxiliar en la pregunta con el auxiliar que yo ocupo en mi respuesta. Redactemos otra, hoy ocupando does. Does she supervise the team? ¿Será que ella supervisa al equipo? Affirmatives, sí. Yes, she Yes, she do. Or yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Negative. No, she Doesn't. no, she doesn't. Okay. Vamos, hagamos la respuesta completa. Oh, please. Repetimos, Yes, she does. ¿qué es lo que vuelvo a afirmar? She supervises the team. Ah, y aquí tengan cuidado, sería she supervises. ¿Por qué? Porque se convierte en una oración afirmativa. She supervises the team. Perfecto. Negativa. ¿Cómo la corrijo entonces? Primera propuesta, no. No, she doesn't She supervise the teams. doesn't supervises or supervise. Supervise, porque tengo un verbo Supervise in the team. the teams. Reafirmé que ella no lo hace. Corrijamos entonces. No. She doesn't. No, she doesn't. ¿Qué hace ella entonces? She. I check the emails. Ah, me encanta ese ejemplo. She sends emails. Porque estamos hablando de ella. All right. Just let me underline something. Vaya, recuerden esto. Oración afirmativa. Le agregamos S. Aquí está también. This is an affirmative statement. That's why we need to take care of that. ¿Sí? Vaya. ¿Quedó claro el uso de yes, no questions? Yes, no. Is it clear?
Yes, it's clear. Seguro, chicos. Vale, esa es la primera forma de hacer preguntas with the simple present. Primera. ¿Cuál es la segunda entonces? What do you think? WH question. There you go. Las yes, no questions es el primer grupo. The second one is the WH questions. I sent this information to WhatsApp. Ya está en WhatsApp. Por eso voy a borrar. Here we go. Let's go again. We have the simple present tense. But in this case, the WH questions. Y las WH questions, ¿cómo le llamo también? Information questions. Aquí no puedo responder con yes and no. Pongamos una WH question, la que acabamos de ocupar. How often do you check your email? ¿Cómo la respondo? How often do you check your email? I usually. Con frecuencia hay que responder, teacher. Muy bien. I usually. Siempre que vean how often, it's frequency. I usually. Check. Check. My. My. Email. Okay. How. How often does she take the bus to work? Preguntémosle a alguien. Dice que tan frecuente ella toma el bus para ir a trabajar. Denise, how often do you take the bus to work or to go to work? I... I always. Vaya, muy bien. I always take the bus. Vaya, esta es la respuesta de Denise, pero nosotros, clase, tenemos que darle información de ella. Ya no quedaría I always. ¿Cómo quedaría entonces? Ella. She always takes the bus. Always takes the bus. There you go. Como inmediatamente se convierte en tercera persona, tengan ese cuidado. Takes the bus. The bus to work. All right? Se pudo haber preguntado también how often she takes the bus to work. No. Siempre tiene que ir el does para cuando sea sí. She. Sí, porque como es pregunta, necesito un verbo auxiliar. Entonces estaría incompleta si yo digo how often she takes the bus. Aquí sí es necesario. Entiendo. Siempre es necesario. En la pregunta no va el verbo con el es, ¿verdad? En la pregunta, como tenemos este verbo auxiliar, aunque no significa nada, el verbo no me permite que mi verbo principal cambie. ¿Sí? Miren acá. Quizás no se nota, quizás aquí no se nota porque como no es tercera persona, no noté ese cambio. Pero acá, cuando consulto de ella, en preguntas no va a cambiar. Yes. Hagamos otra con la tercera persona. Si por alguna razón, bueno, no sé si se puede. Ajá. Pero si por alguna razón pregunto sin usar el does, sí tendría que agregar en el verbo. O no se puede, o está incorrecto. Esta, quizás se comprende la idea, pero gramaticalmente sí estaría incorrecto. Porque necesito el verbo auxiliar. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, muy buena pregunta. Otra WH question. I have a question. Go, please. Let me listen to you. Why?
Why is very important change the verb in the third person? In the third person, why? In this case, yes, it's very important. It is actually, it is because number one, it's a rule that it's already established in English. And because probably we cannot notice that we are making a mistake, but native speakers, they do notice. Okay? Tal vez nosotros no notamos que hacemos ese error gramatical, pero es como cuando alguien está aprendiendo a hablar español, que es nuestro idioma nativo. Nosotros sí sabemos cuando omite o no una letra, ¿verdad? O pluraliza palabras que no deberían de pluralizarse, o lo contrario, no ocupa el verbo en su redacción correcta. Por ejemplo, hay verbos en español que nos cuesta redactar, o lo hacemos incorrectamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué verbo? Deme un verbo que nos cueste. Let me see. Ajá, ¿cuál? Vivir. Vivir, no, pero hay verbos que... Deme un ejemplo con vivir. Ella, por ejemplo, si decimos ella... vivir en El Salvador. ¿Será que ustedes notan el error gramatical? Sí, ella vive. Ah, entonces en inglés es algo así. Ellos como que notarían o se entendería. No, está siendo incorrecto. Quizá comprendo la idea, pero no lo estoy haciendo correctamente. Entonces en inglés es casi lo mismo. Si digo, por eso ellos, hay gringos que hablan todo raro el español porque no se pueden la gramática del español. Los tiempos, gramática, y eso que créanme que el español es difícil de comprender por la redacción de los verbos. Entonces acá sería casi lo mismo. Si ustedes dicen she takes the bus, ah, se comprende. Caso contrario, si ustedes dicen she take de paz, se logra percibir ese detalle, ¿sí? Algo así, yo creo que por ahí iría mi respuesta. Thank you, teacher. You're ahí welcome. Sería como ella tomar el bus, lo ella entendería tomar. Algo así. Fíjense que es correcto porque el verbo no está conjugado. Entonces el verbo take es tomar, ella tomar el bus. Pero si ya lo conjugo, toma, cambia totalmente la forma de leerlo. Nosotros lo principal de verificar es el verbo ser, sea she, he, it. En eso tenemos que basarnos nosotros para formular alguna palabra, alguna pregunta y alguna oración. Sí, ya sabedores, tendríamos que agregar en la respuesta la S o ES en el verbo siguiente, ¿verdad? Vaya, solo recuerden. Eso es lo que deben de recordar. Cuando hablan del presente, this is what you need to keep in mind. Y aquí está en el cuadro. Muy, muy bonita la explicación porque es un resumen para el simple present, para la tercera persona singular. Y aquí le da ejemplo. Él, Dominic, yo creería que lo... están sustituyendo por ella en it. Miren, siempre el verbo está conjugado. Esta es la conjugación del verbo. ¿Sí? Que tal vez solo le agreguen una palabra y ya se está conjugando. Puede ser similar a la base, pero no. ¿Sí? Cambia totalmente. Es como que en español... lo mismo, el verbo base es vivir. Conjugado sería ella vive. En español también cambia totalmente la escritura.
Pero en inglés es lo mismo. Si yo no conjugo el verbo, lo estoy dejando en su forma base, sin conjugarlo. El verbo, leave. She leaves. ¿Ya? ¿Sí se entendió tal vez la referencia? Necesito conjugar el verbo. Solo en tercera persona es este cuidado. Para los demás sujetos, el verbo ya tal cual está acá, está conjugado. No necesito cambiarle nada. Yes. Questions about this. Preguntas. ¿Saben que en sí ustedes pueden ver de que acá tal vez el verbo no cambia? Checked, go, and like. But actually it does. Cuando yo digo la forma base de los verbos, esta es la forma base, ¿sabían ustedes? Este es el verbo en su forma natural. To go, to like. This is the base form. Que nosotros memoricemos los verbos sin el to, tal vez es otra cosa, pero esta es la forma base de un verbo. Agregándole to check, to go, to like. Este es el verbo total. Así que cuando lo ven acá, ya está conjugado el verbo. ¿Sí? Questions. Do you have questions about this? Yo tengo una pregunta. No, please, dígame. También, en vez de ese tú antes, se le podía poner el ING o no. Sí, pero ahí ya no estaríamos hablando del presente, sino del presente continuo. Ya es una estructura siempre en el presente, pero recuerden, what is the difference? Hay una diferencia grande between the simple present. Las actividades del simple present, they start and finished in the present. ¿Sí? Ambas inician y terminan en el presente. Pero con el simple present continuous, o pongámosle el present continuous, ¿qué pasa? Ellas inician en el presente y continúan en el presente, no terminan. Okay, they don't finish. Esa es la diferencia, ¿sí? Okay. All right, por eso es el ING, es una conjugación del verbo. All right. Bien, clase. Nos quedan los últimos 5 minutos. Vamos a complementar esto. If you see the last activity in order to practice the use of the simple present, it's to complete the paragraph using the verbs that I have in the works. ¿Qué verbos tengo acá? I have the verb called, the verb have, checked, wake up, and work. And I have the verb go, go, and go. Vaya, redactemos y tengan el cuidado de la tercera persona. Here we go, class. From Monday to Friday. Dominic. ¿Qué pasa con Dominic? From Monday to Friday. Dominic. Wake up. Por ahí escuché wake up. ¿Están seguros que solo es wake up? Wakes up. Ahí está. At 5 a.m. She goes to work. Tercera persona. Ella va a trabajar. She goes to work. And when she gets there, ¿y cuando llega? Check. Okay. Check.
checks her email and calls the clients. And calls, all right. Calls, clients. All the clients in her daily list. Lisa and Claudia. Lisa and Claudia. Oh. Probably it's not gone. Half with Dominic. Maybe not, it's half. Lisa and Claudia, words. Excellent. No. Words. It's work, but listen, it's Lisa and Claudia, two people. Son dos personas de las que está hablando. Work. Work. So, in this case, it's not going to change. Work with Dominic. Ellas trabajan con Dominic. ¿Qué pasa? Ellas, they. Go. Go. They go. Go. They go to have lunch. They have. All right, me gusta esa reacción. They go to have lunch together. Sí, esa es la forma correcta. They go to have lunch together. Have lunch together. At four. Dominic goes home. Dominic goes home. All right, ya se queda nuestro texto de el simple present. Bien, clase. La clase se fue volando. Si hay más dudas del simple present, cáiganlas a la clase. Okay? Bring those questions to work together in extra exercises, probably. Okay? Vale, vamos a revisar la asistencia la última vez para concluir nuestra sesión. All right, Ana Consuelo Amaya. Brian Alexis Ramírez. Present. Excelente. Karen Beatriz Castillo. Present. Right. Denise Nadina Enrique. Present. Excelente. Diego Ernesto Vanega. Edwin Leonel Flores. Present. Excelente. Fátima Marisela Flores. Present. Oh, aquí está Fátima. Fátima, muy bien, ya actualizamos. Gabriela Margarita Vázquez. Present. Excelente. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, Henry. José Antonio Ramos. José Edwin Vallefranco. Present. Excelente. Kevin Stanley Ayala. Mario Arnoldo Salazar. Present. Excelente. Maritza Yamilet Ramírez. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. Excelente. Rafael Arturo Morales. Ruth Margot Benítez. Present, teacher. Excelente. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Excelente. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Excellent. And Yesenia Yamilet Portillo. Present. All right. Thank you. Bien, clase. Time is over. Class number 5 is over. You did an amazing job. Cada clase que pasa, lo voy viendo más seguros de los temas, de la gramática y del vocabulario. Tomorrow, we are going to start with unit number 2, different topics. So, let's stop here the class. Thank you, class. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye bye.
Aye.